Good evening. Good evening. Good evening. Guillermo and Marlon. Teacher, yo voy a encender la cámara luego porque voy en camino. Okay. Good evening, Alex, Marvin. Marvin is with the name Alex today. Hello, Marvin. Hello, buddy. Hi, teacher. Good evening. Good evening. I say, who is Alex? I see that it's you, Marvin. Good evening, Kathy and Susana. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Evelyn. Ready for the last round. Good evening. Good evening. Let me see if I remember the names. No, I'm kidding. Okay, let me see. How was your vacation, guys? What place did you visit? ¿Salieron a alguna parte? Además de la esquina. Solo trabajo, teacher. Igual yo, fíjense que yo trabajo en una escuela pública. Las escuelas públicas son, inclusive ese día todavía era vacación. Pero como uno de ama de casa, ¿verdad? Siempre deja para estos días las cosas que no puede hacer normalmente. O sea que es bien difícil. Bueno, a mí estos días sinceramente no me gusta salir. Nosotros siempre en la familia salimos antes o después, pero no en las propias fechas. Sí, es mejor así porque se llena demasiado todo, la verdad. Sí.
Okay, I hope that we have quorum. Okay, good evening to the people who is connecting in this moment. And let's start. Okay, you know, this is the last week of the course, the level 12, the level 2. And then you begin the level 3. When? I don't know. Okay, I'm gonna say this in Spanish. Bueno, se recuerdan de que la última semana siempre se hace una encuesta el último día, ¿verdad? Que es el viernes. Este viernes terminamos con todas las evaluaciones. Espero de que todos hayan aprovechado esta semana para ponerse al día con la plataforma. Sinceramente no he visto cómo estamos con la plataforma, pero espero que hayan aprovechado ese tiempo para ponerse al día. Otra cuestión es de que ustedes reciben esta semana un correo con el link de la encuesta, ¿verdad? Entonces, esa encuesta no la van a llenar ustedes al momento de recibirla. No tienen que esperarse hasta el viernes que la van a hacer conmigo. O sea, aquí todos la hacemos juntos. Nadie se puede adelantar. Ok, entonces cuando reciban el link, solo recíbanlo, pero no lo vayan a abrir, no lo vayan a hacer hasta el viernes. Vaya, ese es el anuncio. So let's begin. Ok, the last class, the last week, we studied the present continuous. And if you remember, we studied the present continuous in three situations. Present continuous as an unfinished situation, so unfinished actions about the future and about the temporary situations. But in general, we have the present continuous. As you remember, we say the subject, then the verb to be as an auxiliary, then the verb with ing. Okay, to begin, I'm going to send you in this moment, okay, I'm going to send you in this moment a game that is about the present continuous. And if you don't have, okay, you don't have a computer or you only have the cell phone, you do it on your cell phone, but try to do it with, I don't know if you can share the screen in your cell phones. Fíjense que yo nunca les pregunté eso, si ustedes pueden compartir su pantalla en los cell phones, si ustedes pueden hacer eso. Digamos, vamos a los breakout rooms, usted comparte su pantalla, pero del cell phone. Nunca les pregunté eso, la verdad, como solo nos enfocamos en el trabajo grupal, ¿verdad? Solo de los que tenían compu, nunca les pregunté si ustedes solitos podían compartir la pantalla de su cell phone. Díganme si pueden, por favor. Por ejemplo, Claudia, que usted está en cell phone, ¿usted puede compartir pantalla en su cell phone, en Zoom? No, teacher, no se puede. No se puede. No, yo estoy desde mi teléfono y desde el iPad, pero de ninguna de las dos se puede. ¿Por qué? Estoy oyendo una voz ahí, pero no sé de quién es. Bueno, entonces si quiere hagamos los individual, porque sí necesitaba yo que se pudiera compartir. Ok, individual. Pero ustedes háganlo y luego yo le voy a poner a que lo hagan uno por uno, individual, para que me digan, ok.
Teacher, no comprendí, ¿qué tenemos que hacer? Su micrófono, teacher. Sorry. In this moment, I sent a link de WhatsApp. It's a game. It's la ruleta, remember? And then okay, you teacher. And you play the game. Well, it's like a game. If we were in groups, it's a game. Okay, you roll the roulette and answer or better ask the question, because those are questions. Ask the questions according to that okay, teacher. Game. Yes, thank you. Okay, my internet failed for a moment. I don't know if you noticed that. ¿Se fijaron que si yo me salí? Sí. Ah, okay. No. Yes, teacher. Ay, no. Okay. Okay, that is enough, but les voy a preguntar a uno por uno. O sea, estén listos, la van a girar una vez. Y me van a decir la pregunta que les haga, okay? Guillermo, start. Okay. Only the question, Guillermo, only the question. Why is she wearing a blue hat? Good. Kathy? Repeat, please. As Rose the roulette and ask the question. Ah, my question. Yeah. I'm sorry, pensé que iba a responderle. No, only the question. We're listening to music. Mm-hmm. Listening to music. And what is the subject? Oh. We are, pardon. We are listening. But the question is? You can ask a yes, no question or a WH question. Where are you listening? Okay. Where are we listening? Are we listening to music? Okay, good, Kathy.
Evelyn. He do his homework. Okay, is she doing her homework? Remember this question. Is she doing her homework? Maria Elizabeth? Maritza Elizabeth, sorry. Is the teacher explaining a math exercise? No, she isn't. She's explaining an English exercise. Okay, Rosalie. Is she playing tennis? Good. If you want, I'm going to say the order and then you are ready with the question when I ask you, okay? Then is Sarah. Sarah is next. Marvin continues. Then Fatima Fabiola. Then Marlon. Then Adi. Then Carla Cruz. Then Claudia Marcela. Then Graciela. Then Doris and then Susana. Susana is the last. Well, if she's there. Marlon, I don't know. If you are home, do it. Right. Now begin, Sarah. Are you playing video games? Marvin? Is she playing tennis? Ah, I already listened to this. Okay, Fatima? Yes. Is he doing his homework? Okay, Marlon, are you home? My classmate studies science. But it's a question in the present continuous, Marlon. Sería my classmates studying science. Is my classmate, okay. Is my classmate studying science? Adi? Are the dog barking at the TV? Carla Cruz? Okay. Doris? Is he reading comics? Susana? Are you cooking the dinner? Good. Okay, that was about last class. Now let's do about this class. Okay, today we begin the unit number 4 and the last of the level two. The topic is ways to report a problem. So today we are going to work up to talk about problems that you have with your equipment, mostly computers and printers, but you can adapt this vocabulary, this topic, to any machine at your work, photocopiers, or any, I don't know which are the machine that you use, but adapt the main things, because some of them you share the same. Okay, the name of the unit is Tech Support. Tech Support. That is the name of the unit. And what is the objective? Report a problem via
telephone. So when you report a problem via telephone, can be in your own company or you can be in a call center in which you report problems that you have with your equipment, because your company's contract is on offices which they attend tech support. And then when you have a problem, you just call to this place, to this like a workshop, can be a workshop. Okay, what is the vocabulary that we are going to be using today? It is, okay, it doesn't seem, I see, issue, stuck, hurt, out of order, tech support, funny noise, trouble, strange, who is calling, speak up, can I call you back? Some of the, okay, until today, number 10 is in the manual, in the conversation and the exercises. 11, 12, and 13, I add these questions or words. Who is calling? Okay, speak up. Can I call you back? Are possible things that can happen in a conversation. Okay, so everybody repeat, please. It doesn't seem. It doesn't seem. It doesn't seem. I see. Issue. Issue. Stuck. Hurt. Out of order. Here you pronounce like an R here. Out of order. Tech support. Funny noise. Trouble. Strange. Who is calling? Speak up. Can I call you back? Okay, no. I want to say the things in Spanish and you tell me the English, okay? How do you say in English? Apoyo técnico. Tech support. How do you say in English atascado? Stuck. How do you say in English ruido cómico or funny noise? How do you say in English no funciona? Out of order. How do you say in English asunto problema? Issue. How do you say in English ya veo? I see. Pero no de ver, oigan, que usted no tenía tapado los ojos, ¿va? No es la clase de ver. Sino que ya veo, o sea, ya me doy cuenta. Okay. How do you say in English? No parece. It doesn't seem. Mm-hmm. It doesn't seem. How do you say in English Puerto? Port. Y esta palabra, no se emocionen con el puerto porque acaban de andar por allá, pero no es el puerto, sí se dice igual a todos, pero en este caso estamos hablando del puerto en el cual se transmite la información. ¿Okay? How do you say in English problema? Trouble. How do you say in English puedo llamarte después? Can I call you back? How do you say in English, ¿quién llama? Who is calling? How do you say in English, extraño? Strange. How do you say in English, habla más fuerte? Speak up. Okay, pero no es speak up, ¿verdad? O sea que es un pick up. No es speak up.
Okay, and we have these three more. Okay, we have pop up, surgen, surgir is here, surgir, disable, and shut down. Okay, repeat please, pop up. Pop is always that something. Is you can see it suddenly, o sea, de repente se sale, okay? Pop up, surgir. Surgir is here, surgen, I don't know why I wrote it, surgen, but it's surgir. Disable, shut down, okay? Pop up, repeat, pop up. Pop up. Pop up. Pop up. Disable. 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 Shut down. Shut down. Okay, how do you say in English desactivada o desactivado? Disable. How do you say in English apagado o se apaga o shut down. Y how do you say it in English surgir? Pop up. Okay, now here remember that we are going to report some issues related to our equipment. Okay, so this is tech support issues or solving issues. In the manual we have this. Okay, I posted this as a vocabulary, and then we are going to do an exercise related to this. But look, what can be problems or can be issues? Remember that issues is like a problem, situations or asuntos, right? Issues. Okay, you have new software. And the software is new. Remember, like Guillermo, you have one new computer and you have some new software issues. Yeah, you still don't solve, by the way. But when the equipment is new, or mostly the software is new, we always have issues. Okay, no internet access, a virus, deleted files, paper stuck in printer, USB ports out of order, funny noise in the CPU, frozen screen. Okay, do you recognize these problems? Do you recognize the problems in your computers? New software, for example, Guillermo, this is yours. No internet access is everybody, even in the cell phones, right? Virus, this happened this to me, for example, recently, but it happened very often in the past. And some years ago, the virus were very common. Today, if you know, and we don't have those problems. Well, me, no. Maybe in some office. Deleted files, yes, this is very common. Remember what happened to me with the PowerPoint presentation? But you know what? ¿Quieren saber qué? Al siguiente día me apareció. O sea que fue solo del momento. Okay, deleted files. Paper stuck in printer, huh? This is very common. USB ports out of order. Well, if you use USB, okay. Remember that the USB, sometimes they don't work and you have very important information in your USB. And then it's out of order and you cannot use it. You cannot use them. There is a very difficult situation when this happens. Okay, funny noise in the CPU. I haven't heard of this, but do you recognize this problem? This happened to you any time? ¿Qué les ha pasado a ustedes? ¿Qué hace cosas así como gatitos? No, I don't know. Okay. No, en realidad no sé cuál podría ser, pero funny me suena como con gatitos, no sé. Perritos o quizás rata, pa.
Something like that. Okay, crossing a screen. This happens very often to some people, but me, no. Okay, then you are going to recognize which problems happen to you. Okay, you are going to recognize this. And I add these problems because these are the ones that are in the manual. And these are the ones that I wrote for you because I consider they are important and very common. Okay, a slow running computer, where your computer has a lot of file, a lot of software, and needs more space in the disk. Wait a minute, please. Somebody's singing here. Okay, I don't know, guys, but de repente acaba de comenzar una fiesta por ahí. Si me está molestando mucho, quizás me voy a tener que cambiar de lugar. Voy a seguir y ustedes me dicen si se oye muy feo. Okay, yo no me voy a cambiar de lugar. Okay, continue. Slow running computer. Okay, this is when the computer is slow, right? It's not fast, it's slow. Pop up, remember what is pop up? When as pop up as, this happened to me in the past with the Google, with the Google Chrome. Antes, fíjense de que, bueno, hoy ya no sé, pero si alguien veía un sitio que no era prudente ver, okay, ya me saben de qué me estoy hablando, de repente, solo eso saca, se aparecía. O sea, estaba en la computadora y de repente le sacaba esos anuncios, ¿va? Ustedes habían oído de eso o les pasó, no sé, ¿va? Bueno, y eso ya es bastante privado, si les pasó. Pero eso era, decían, ah, a usted le pasa porque estuvo viendo esos sitios, le decían, ¿verdad? Que de repente aparecen y por, yo, por ejemplo, tengo canceladas las notificaciones por eso mismo. Que salen bastantes anuncios, ¿se han fijado? Ok, a eso se refiere esto, que le salen ads, o sea, ads son anuncios. Printer is offline. It doesn't, ok, offline, what is that? Ok, una cosa es que la impresora no funcione y otra cosa que esté offline, porque cuando usted conecta la impresora a su computadora, tiene que tener el... ¿Cómo le llaman a ese? El panel de control, ¿verdad? La computadora tiene que tener el panel de control. Hoy las computadoras ya lo traen por defecto. No hay ni que instalarlo. Pero antes, ¿se acuerdan que hasta traía un disco la impresora y había que ponerlo? Y si no estaba, si no lo ponía usted, estaba offline. O sea, no funcionaba. Pues así como que no existía la impresora en su compu. Offline, por eso dice offline, o sea, no está en línea. Ok, accounts disabled. Ok, I don't know if somebody happened this, account disabled. You have some accounts in your email. Suddenly, you don't have that account. Bueno, yo no sé si a alguien le podía haber pasado, pero yo sé de mucha gente, porque como con eso de la pandemia, estuvimos trabajando solo en línea, eso era tan común, pero era porque las personas no se acordaban de ni de la cuenta, ni de su password, ¿verdad? Eso pasaba. Okay, account disabled. Computer shutdown, okay, this is no more explanation, you know what is that. And password and access issues recovering. Okay, when you lose your password and you need that account, mostly the passwords are for accounts, right? And then you forget your passwords. Or the accounts in a bank can happen. And you need to recover that access. That's the problem.
here. Okay. I don't know if the problems are clear. Tell me, please, if the problems are clear or do you have questions about this? Everything is clear. Okay. So, because you are going to talk about these problems, so you have to understand them very well. Okay, guys, let's... This was everything that I have to explain. Let's begin. They work in the manual. Okay. Here you have the question. Do you ever call tech support? When do you do it? Okay, that is a question that you should answer. Do you ever call tech support? When do you do it? Mostly if you work in an office, can this happen? Or in a factory using your machines in every place. But I don't know if you use computers at work. This can be interesting because you know what we are going to talk about. Now begin with the conversation. Okay, here you see, this maybe is a call center. It's not the place exactly. You know that when you have a problem, you make a phone call and somebody who is working as an agent answer that phone call. And this the agent connects your information with the workshop, which can help you with the problem that you have. Now listen to the conversation, I'm gonna read it. Hey, good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Roberto? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. And then, okay. This question, and you see the 3 points here. Tomorrow, we are going to talk about this. Today, we are just going to see the problems. But what question do you ask when somebody has the problem in order to investigate what it can happen? It's for tomorrow. So, answer these two questions. What is the issue with Robert's computer? What is the issue with Robert's computer? It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. Exactly what is the problem? We don't know, okay. And number two, how does he report the problem? He makes a phone call. Exactly. Exactly. Okay, look here. This is the exercise that this is an exercise. We saw it as vocabulary, but here you are going to check which problems are the most common reasons to call tech support. But I would like, do you do it according to your case and what is more common for you? Okay, do it. Check the ones that you consider is more common for you.
Evelyn está haciendo el ejercicio, Evelyn. Are you ready? Okay, let's start with the Guillermo. Which one do you check? I check no internet access, frozen screen, new software, and delete files. Very good, Guillermo. Continue with Claudia Marcela. Which one do you check? I check the paper stuck in the printer. No internet access, and delete files. Deleted files. Delete files. Deleted. Deleted. Deleted files. Okay, Kathy, which one do you choose? No internet access, deleted files, and paper struck in printer. Printer. Marvin? Printer. No internet access, a virus, and new software. New software. Marlon? Frozen screen, paper stop in printer, deleted files, no internet access. Deleted files, deleted files. No internet access. Okay, next is Rosalie. I check no internet access and paper stock in printer. Very few problems. Evelyn? Virus, deleted file. Virus. Deleted files, deleted files. Deleted. Okay, I wanna change the pronunciation of something because here in El Salvador we do it this way, but actually when you are talking about technical support, things like those, you have to use it, the word correctly. Okay, the word internet, right? Internet is like we say call center, right? Call center, we say center, they don't say center, they say center, call center. I used to say center because I don't know here people in El Salvador speak center. And when I say center, they don't understand me, but the pronunciation is center. The same happened when the it's no internet, it's internet. It's like you omit the T, internet. Okay, you omit the T here. Okay, no internet access, something like that. Okay, omit the T. Okay, let me see. Okay, Sarah. Which problem do you have? I check no internet y no internet. ¿Cómo? Internet.
Internet access y paper stop imprinted. Paper stock imprinter. Few problems. Okay, Marixa. New software. Funny noise in the CPU. Frozen screen. Claudia Marcela. Fátima Fabiola. I check a virus. No internet access. And frozen screen. Okay. Adi? Okay. No internet access, a virus, deleted files, and frozen screen. Okay. Yes. Deleted files. Okay. Deleted files. Good, Adi. Thank you, teacher. I don't know, but Doris? Which one do you choose? I check a new software, a virus, I deleted files, it frozen the screen. Okay, Susana? Susan? Hola, no internet access, a virus, and deleted files. Okay, Susana, no tuve el gusto de verla hoy. Sí, teacher, es que cuando enciendo la cámara se me pone lento el audio, por eso la tengo apagada un poco porque estoy desde el celular. Ah, okay. Now continue. What we are going to do, guys? We are going to do the conversation. What you are going to do is, okay, change the bold letters. Well, no exactly, because this has to be the same, but use your names, okay? Use your name, don't say Peter, say your classmate. Don't say Robert, use your classmate. And what you are going to change is the problem. Use a problem, the one that we have here, or one that I sent you in the PowerPoint presentation that, if you remember, I added more problems. You can use them. Okay, here in this conversation, you are going to do it with a classmate and change the problem, okay? That's it.
Hello, teacher. Hello. Hello. Are you going to participate, Graciela? Parece que no, teacher. Ah, because he wrote oyente. That's why I asked. Es que el internet me está fallando, entonces cuando trato de encender la cámara o de cambiar algo o de poner el micrófono me falla. ¿Me escuchó? Yes. Ah, ok. Aquí estábamos discutiendo, teacher, que casi no habíamos como comprendido lo que vamos a hacer, pero es lo que es casi igual a los otros ejercicios que estuvimos haciendo, de que en lugar vamos a cambiar nuestras actividades o los reportes de acuerdo a lo que habíamos chequeado en el cuadrito. Ajá, es la misma conversación, solo cambia el problema. El problema. Tal vez. De acuerdo a lo que habíamos. Ah, vale. Ok. Está bien. Sí, así lo estábamos. Okay, see you. Doris. Aquí está Doris también. No me había fijado. Yes. Es que sí. no había parejas cabales. Cuando me salió así, tengo que hacer de tres. Ajá, sí, ya. Pero ella está participando, incluyanla. O sea, hagan dos, una Bye. Con ella y otra con. Vale. Una pregunta, sí. Teacher, solo es de cambiarle the es de issue. Agregarle Only the los issue. Problemas. Uh-huh. Okay. Thank you. Bye. O sea, como ¿cuál es el problema? Hi, teacher. Hello, any question? Teníamos dudas en qué teníamos que hacer. Entonces, lo primero que hicimos fue la parte literal B, que nos dice que comparemos lo que yo había puesto en el cuadro comparativo y lo que Maritza había puesto. Entonces, los chequecitos en azul son los míos y los chequecitos en rojo son los de Maritza. Y muy así bien. Lo comparamos. Y ahora estamos repasando el diálogo. Es la misma, solo cámbiale los nombres propios de ustedes y el issue, ¿verdad? El problema donde dice it doesn't seem to work. Ustedes pónganle cualquiera de estos o de los que yo les di en el PowerPoint, porque ahí yo les di unos nuevos, ¿verdad? Okay, teacher. Okay, that's it. Thank you. Bye. Maritza, entonces hi. Any question? No. Me? No. A mí me toca comenzar, ¿no? Sí. Good morning. This is Susana from Tech Support. How can I help you? Hi, Susana. This is Guillermo. I'm calling from the Human Resources Department.
I like to report a problem with my computer. Okay, I start. At the moment. At the server. Hola. Le dije, I start. I will. Frozen screen. I see. Let me ask you some question. Okay. Y ahí, quiero ver. Y vuelvo a hacer yo pit. Okay. Vale. Y ahora con Doris. Ahora Doris, sí. Ok. Pero y ustedes dos. Compañeros, y eso ajá. Último donde dice John, ¿quién es? O sea, ¿quién es John? John, I still need me ask you some question. Let me ask you some question. Porque aparece un John ahí que no sé qué es John. Ay, sí, es cierto. Lo que dice John, dice, ya veo, let me ask you some questions. Tengo algunas preguntas. No sé. Bueno, pero ahí aparece Doris, como John. No, no sé, no lo entiendo, pero bueno, practiquémoslo así, así dejémoslo. Y nos dice algo la teacher ahí. A ver, ¿qué nos dice? Ok. Bueno. Pero en este caso, ¿cómo es? Aquí estoy escuchando, piense que yo, ese es un error. A veces, sí, el manual tiene a veces errores. Porque le dice algo el ¿quién es? El John. Le dice algo Robert y le continúa respondiendo John, va, es ilógico porque no está hablando con él, está hablando con otro. Sí, ustedes hablan solo así. Okay. Hello, what happened? Hello. ¿Y qué pasó aquí? No sé, creo que se desconectó la compañera. ¿Quién era? Claudia Marcela. Ah, aquí me está saliendo que hay un participante no asignado. Voy a ver si ella es para volverla a meter. Teacher, solo una pregunta. Yes. Como para decir que en breve estaré llegando a tu departamento, ¿cómo podría decir? I'll be there in your department very soon. Very soon.
I'll be there in your department very soon. No sé si sabe cómo escribirlo. Very soon, ¿verdad? Pronto es soon, es una S-O-O-N. Soon, ajá. Uh-huh. Very soon. I'll be in your department, or I'll be there in your department very soon. Okay. Vaya, voy a salirme para ver si ella es la que quiere ingresar. Claudia Marcela. Ay, teacher, me dejó llorando a Marlon. Vaya, la voy a volver a ingresar. Sí, es que se me desconectó el, no sé por qué se me trabó el Zoom. Sí, es cuando el internet, la voy a volver a ingresar. Okay. Vaya. Mira lo que estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? Santi, voy a agarrar el estuche, tengo que agarrar mi mochila. ¿Cuál estuche? Okay, unfortunately, here my neighbors had a party, but okay, we are going to start according to the order of the rooms. The room number one is Rosalie and Sara. The number two is, no, yeah, the number two is Doris, Evelyn, and Marvin. The three is Adi and Maritza. The four is Claudia and Marlon. The five is Guillermo and Susana. And the six is Fatima and Kathy. Okay, begin number one. Okay, teacher. Okay, entonces, ¿usted va a ser? Voy a ser Peter. Okay. Bye. Good morning. This is Rosalie from Tech Support. Tech support. How can I help you? Hi, Rosalie. This is Sara. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Sara? I have an internet access. I see. Let me ask you some questions. Great. Finish, teacher. Thank you. Number two. Okay. Good morning. This is Evelyn from Teach
support. How can I help you? Hi, Evelyn. This is Doris. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. Well, this is Doris. I froze on the screen and I not internet access. Okay. Okay. Only one observation, Doris. Maybe in that you can say, I have frozen screen, and I don't have internet access. Okay. Okay. I have frozen screen, and I don't have internet access. Okay. Okay. Practicamos una vez cada uno, ahora le toca a Marvin, teacher. Yes, go ahead. Okay. Sería, good morning, this is Evelyn from Teach Support. How can I help you? Hi, Evelyn. This is Marvin. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is Marvin? It doesn't seem to work, but I don't access internet and a virus and only that. Okay. Thank you. Do you want more? More problems? Okay, only one. Okay, you say tech, como que fuera una K. No se dice CH, como che, tech, algo así, ¿verdad? Sino que es como que fuera una K. Tech support. Es human resources. Como es plural, ¿verdad? Tiene que llevar el sis al final. Human resources. Okay, continue number three. Okay, Maritza. Good evening. I am Maritza from Tech Support. How can I help you? Hi, Maritza. I am Adi. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Adi? The computer is out of order, no internet access, and frozen screen. I see. Let me ask you some questions. Finish, teacher. Can you repeat the problem, Adi? The computer is out of order, no internet access, and frozen screen. You can say the computer is out of order. Out of order. The computer is out of order. Okay. Only that. Okay, see, continue number four, I guess. Yes, number four. Claudia Marcela. Yes. Okay. Good morning. This is Marcela from Tech Support. How can I help you? Hi, Marcela. This is Marlon. I am calling from Finance Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Marlon? It downs delete films and no internet access. Okay, and I see. How much time do you have without internet? 30 minutes. Okay, I'll get to your area as soon as possible. Thanks for having me. Marlon, what is the problem number one?
Sorry, delete files, no internet access. Deleted files. Deleted files. Okay. Yes. I have, files. And then you can say, I have some deleted files. I have some deleted files. And that part. Okay, thank you. Continue number four, five. Okay. Good morning. This is Guillermo from Tech Support. How can I help you? Hi, Guillermo. This is Susana. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Susana? I don't have internet access. I see. Let me ask you some questions. In the couple number six. You are sorry, very creative, guys. You are very creative, I see. Sorry, estaba hablando con el micrófono apagado. Good morning. This is Peter. How tech support? Who can I help you? Hi, Fabiola. This is Katia. I am calling for the Human Resource Department. I would like to report a problem with my computer. Explain the problem to me. Well, my computer is strange. Back. Have internet access and the screen in process. Please reboot the computer. Okay, right now. Could you tell me if your problem been solved? Yes, thank you for your support. Okay, only, well, you stop sharing, but I wanted to correct something. Okay, here, when you say my computer is a strange, maybe has a strange noise. That is what you wanted to say. Has a strange noise. Okay, here, because what you're saying is que es una extraña, you say. It has a strange noise. No, it's the E. It's missing the E. Noise. Okay, and the part that we say, could you tell me if your problem has been solved? Has been solved. Is here in the past, participle. With ED, solved. So, okay. Solve, okay. Después de la E, va la D. Solve. I'm sorry. Yes, that's it. Thank you. Nice conversation, guys. Inclusive usaron un vocabulario, una palabra ahí que hasta mañana se la voy a enseñar, pero ustedes ya se me adelantaron. Ok. Continue.
Wait a minute, okay. Here we have the topic, ways to report a problem and common issues to report. The way that you say to the person who is attending your phone call is, I would like to report a problem. That is one possibility. Another possibility, you say, I would like to report an issue. Okay, the most common is problem, but you can use issue. What is the difference if you use problem and issue? It's English, okay? But issue is more advanced. If you use the word issue, it's because you can speak English very well. You're an advanced student or people who can speak a very well English, as I told you. And you can say, I have a trouble with, and then you expose the problem. I would like to report a problem. Immediately you say your problem. I would like to report an issue. Immediately you can say your issue, or wait for the call center agent to ask you, what is the problem? What is the issue? And then you express your problem. Oh, I have a trouble with, and then you say it. And then the way that you express your issue is, it does not seem to work. It makes a strange or a funny noise. It does not turn on. Or you can use the one that I gave you at the beginning. Okay, all of the one that I gave you in the manual and the one that I gave you in the Power presentation, if you remember. In the Power presentation, I told you, the slow running computer pop up as all over your computer. Printer is offline, accounts disabled, computer shut down, password and access issues recovering. All of those, you can have it. So, but you always begin with the personal pronoun it, because you are talking about a problem with the computer, with the printer, or the photocopier can be, or any device or any thing that you use, equipment that you use in your office, but it's referring to that, so you have to say it, or you can use the word that you are saying, the computer, the printer, etc. Okay, that is the way that you do it. Now, we are going to continue with the exercise 5. What you are going to do here? Okay, what are the common issues you have in your workplace? Now, we are going to talk especially in your workplace. Okay, write down the most common problem you have with the equipment in your office. Write the problem you and your classmates have in common in the middle section. Okay, what is that you are going to do? You are going to write the list. Here we have 3 spaces. Here you are going to write the list of your problems, and then we are going to go to the breakout rooms and write your classmates' issues. Here we have the space of 2. We are going to do it with group of 3. So you are going to write 2 classmate issues. Is that clear? Okay, begin, yes, by writing your list. Remember that you can include the one that I posted you in the PowerPoint presentation, not only the one that is in the manual, the ones that are in the manual. Okay, do it, begin. If you have new ones, you can write them too. Tal vez hay algunos que yo no he puesto ni estaban en el manual, pero ustedes lo tienen, pónganlos.
I want to pass the attendance. Say present, please. Adi? Present, teacher. Ana Cristina. Claudia Marcela. Claudia. Doris. Present. Evelyn. Present, teacher. Fatima. Present, teacher. Graciela. Present. Guillermo. Present. Isamar. Hola, Janet. Patty. Present, teacher. Malixa. Present. Marlon. Present. Marvin. Present. Raquel Elizabeth. Present. Rosalie Bone. Present. Sara Raquel. Present. Susana Carolina. Present.
Are you ready, Rosalie? Ready, teacher. Marvin? Are you ready? No, me falta una. Solo quiero traducir algo. Exponga su problema, ¿verdad? Hola, perdón, pero me había levantado. ¿Y es Susan? Remember that the exercise is a little different from the one that is in the manual, okay? You have to ask two of your classmates and complete the two spaces. The exercise is that you have to write in the middle the ones that are in common, but you are not gonna do this way. You write the ones that are in the group, two classmates. Okay, so I'm gonna make the groups. Let me see if I.
Nos vamos a preguntar, teacher, las que hemos escrito nosotras. Ajá. You have to tell your issues to Marisa. And Marisa completes in the manual. Okay. Okay, en el manual ustedes ahí tienen el espacio. Los pongo en grupo con tres, pero no sé si Graciela le va a responder. Sí. Ah, vale. Vaya, entonces, de las tres, o sea, ustedes llenen, el de ustedes ya lo hicieron, ¿va? Ahora completen de sus dos compañeras. Ah, bien. Okay. Okay. Es la actividad, alguien más. Lo que han estado explicando, que dentro de las del, en el lo del manual hay tres espacios. Vale, lo que estábamos haciendo era poner los nuestros en el primero y los o compararlos y poner los de, en el caso digamos con usted en el segundo y la otra compañía en el tercero, poner nuestros tres. Okay. El listado de problemas que tenemos en común. Frozen screen. Entonces, aquí vamos a poner las que tenemos en conjunto. Hi, teacher. Hi, ¿verdad que aquí había un tres? Sí, pero se salió o se fue. Sí, yo creo que se salió porque así tres las había puesto. Ajá. Bueno, entonces háganlo ustedes así entonces como es el verdadero ejercicio. Pongan aquí el de usted, el de Sara y aquí en la de, en medio del común. Ah, en el tercero iría solo el de Sara y en aquí el común. En el del centro el común. Okay. Los demás no lo van a hacer así, sino que van a llenar de dos compañeros. Ah, okay, perfecto. Thank you, teacher. Okay. Falla, sino que no tenemos la opción, la función. Los compañeros. Bueno. Eso o sea, sí. La oficina. Los problemas más comunes, ¿no? Pues yo había entendido que en la oficina, pero él dijo que era aquí en los en la sala de que nos dividen. No. Es donde, hello, es donde trabajan cada quien. Ah, ok. Puede, inclusive, como no todos trabajan en una oficina, pero con el equipo que usan. Okay, el equipo con el que, ajá, de donde ustedes trabajan. Ah, vaya. Okay. Ah, pues yo había puesto igual bad internet, bad connection, slow computer, and continuous updates of the Google Drive, and that makes the computer slow. Good. Y en el caso de Susana, ella trabaja en computadora, aplica en computadora, pero también quizás usa proyector, va, cañón, algo así. Sí, suelo usar proyector, bocinas. Ajá, entonces más o menos usted sabe qué problemas podrá tener. Entonces eso debía de ver. Ah, okay. Como es el lugar de trabajo. Sí, sí, ya entendí. Es diferente para cada quien.
Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Me quedaron dos grandes aquí. Los experts en the computer. acuérdense que es de los que tienen problemas en su trabajo de acuerdo a los dispositivos que ocupen. Como cada quien trabaja en diferente área, no sé, ¿verdad? Por ejemplo, usted en laboratorio, no sé qué equipo ocupe. De computer. Solo de computer, no usa otra cosa. No usan, ¿cómo se llama ese aparato? El donde ven las células. ¿Microscopio? Ajá, no. Sí lo usan, pero yo no lo uso. Ah, ok. ¿Y Guillermo, y usted en qué clase de trabajo tiene? Yo trabajo en un call center. Ah, entonces usted debe de ser micrófono, headsets, algo así, headset, tal vez. La valla, las computadoras, todo falla ahí. No había yo que se trabajaba en call center. Sí. ¿Pero es en español o en inglés? Es bilingüe. Oh, that's why. Okay, y Evelyn, ¿en qué clase de equipo ocupa? Soy supervisora de una área, de una área ahí, entonces ahí ocupan, tengo problemas con el personal que a veces no llega, problemas con los equipos de limpieza que a veces se arruinan, nadie responde y cosas así. Y con el muchacho de mantenimiento, que no llegan a hacer los mantenimientos y las máquinas se arruinan. Ah, pues entonces ponga algo así de que se le ha arruinado algún equipo de mantenimiento. Mantenimiento. Uh-huh. Falta de personal y falta de equipo de limpieza. Ok. Hello. Hello, teacher. Are you ready? Solo nos falta Carla, que no ha compartido, pero no sé si es que no está. Sí, fíjese de que ella sí creo que no le va a contestar. Ok. Así que solo los tres. Bueno. Are you ready? Creemos que sí. Que sí, le hizo bien. Ready, teacher. Okay.
¿Y qué tal el baby, Rosalie? Ahorita ya está dormido, pero temprano aquí lo tenía y como todavía le doy pecho, ay, me toca estarlo durmiendo, entreteniendo, pero ya se durmió, hace ratito se durmió. La suerte que esa parte no se ve aquí en la cámara, va. Sí, menos mal. Ajá, pero ahí lo tiene. A veces ajá, por eso la apago, porque está aquí. Y baja la cámara y vemos el bebé. Pero sí, hasta ahí, dormidito. Eso de cómo educar a un bebé, eso es aprendido, fíjense. No es así por así. Sí, hay la verdad. Hay sí, un montón de gente que tiene niños, ¿verdad? Y no maneja bien esa parte. Los desvelan en la noche y cosas como esa, pero es que hay técnicas cómo hacer para que un niño se duerma como tipo 9 de la noche y ya nunca se despierte. Sí, porque él por lo menos desde más pequeñito, igual a las 9 es lo más para él. Al principio con las clases sí me costaba un poco porque era nuevo para él, porque me tenía que tener a mí para dormir, o sea, cerca de él. Ahora ya no mucho, ya como que él ya entiende de que yo estoy acá y él tiene que ir a dormir a la cama, ¿verdad? O sea, ha ido como aprendiendo eso. Pero sí, lo más a las 10, se duerme de ahí hasta el siguiente día. De él no me desvela. Qué bien. Ok, let's start. Ok, the group number one is Doris, Marlon y Rosalie. I'm going to call some of you, not all of you. Okay, in the case of the group number one is going to call Doris, Marlon, Rosalie, Tim, Marín, the doping way, right? Yes, only Marlon and me. I select Marlon. Okay, Marlon, read yours and read your classmates. Internet access limited. Okay, read the complete list, Marlon. ¿Cómo la dinámica, teacher? Que me perdí. Okay, read the one that you wrote. Okay, the one that you wrote about you. Then read the ones that you wrote about your classmates. No? Qué bueno. O sea, lea los tres, pues, el suyo y el de sus compañeros. Vaya, Internet Access Limited, Telephone of Order. That is yours or your classmates? Your classmates. Say the name, please. No system access. Okay, no lo escribió así como diciendo, por ejemplo, Rosalie, estos. No, solo lo puse en orden. Ah, vaya, sí, porque yo lo quería así organizado, así como en el cuadrito, ¿verdad? Cada cuadrito era de cada uno. Ándale. No, no, no lo puse, sino que lo puse como un solo listado. Ok. Y no sé si Rosalie lo escribió así. Yes, teacher, solo estábamos los dos. Ah, ok. Me dice. My list is the telephone out or order. The printer has paper stack, the mouse out of order, and the computer doesn't have internet access. In common, and no access the connection. And in my classmate, in limited
limited internet access y deleted document. Deleted documents. Good. Now in the group number two, I'm going to choose Kathy. Okay, teacher. And me, passport issues recording, printer is offline, paper is struck in the printer. And Guillermo, slow running computer, account disabled, and no internet access. And Evelyn, maintenance, lack of the staff, lack of cleaning equipment. Cleaning equipment. Cleaning equipment. Mm-hmm. Okay, good, Kathy. In the group number three, I'm going to choose Abby. Okay, teacher. En mi grupo éramos Sara y yo. Las mías son, I have trouble with paper stuck in printer. I have trouble with internet access on the phone. I have trouble with frozen screen. ¿La lista de Sara se la leo yo? Yes, yes. Okay. I have not internet access. I have paper stuck in printer. I have trouble with mouse. I have a slow internet. I take me out of missing internet. I have trouble with computer. I have trouble with frozen screen. Y las que tenemos en común, tanto Sara como yo, son I have not internet access, I have paper stuck in printer, and I have trouble with frozen screen. Okay. The group number four, I'm going to choose Marixa. Raquel, frozen screen, no internet access, paper stuck in printer. Graciela, no internet access, paper stuck in printer. The company's program server goes down. Y las mías son, printer is offline, I don't have internet access, y paper stuck in printer. Okay, the printer is the problem. The printer is the problem. The yes. Most common in yours. Thank you. En conclusión. Ajá. Sí que tienen problemas con los printers. Ok, number five is, let me see, Marvin. Marvin, you. Ok, my list. Frozen screen, no internet access, USB port out of order, system locked, and paper stood in writing, printer, is Susana Liz, no internet access, frozen screen, USB port out of order, a virus, in Claudia, solo anoté dos, paper stood in print, and back signal internet, and solo eso. Okay, the one that has more problem is Susana, right? She has all the list. Yo creo que todas las que habíamos puesto en the manual y las que yo puse tenía, le salieron, ¿verdad? Okay. Sí, es que no las anoté así, en orden. Okay, no. Vaya, eso lo vimos hoy, que eran los problemas. Mañana vamos a ver algo que es como la continuación de esto. Pero lo vamos a ampliar más como, vamos a decir,
averiguando, ¿vale? Digamos, alguien se me dice, I have problem with the internet, or I have problem of internet connection, algo así. Entonces, cada quien va a averiguar qué era la posible causa de que tiene ese problema. Entonces, sí, va a estar bien, como dicen, bien técnico la clase, ¿verdad? Entonces, si pueden, practiquen un poco para que, no, yo creo que sí se entendió y se aprendió. Yo siento que los escuché a todos y veo que sí, la mayoría manejo bien el vocabulario. Pero no estaría de más darle una revisadita ahí, ¿verdad? Yo lo que vi que quizás no ocuparon mucho los que yo le di en el PowerPoint. Entonces mañana vamos a agregar más. Mañana vamos a agregar más problemitas que se pueden dar, ¿verdad? Que quiere, es más general, no solo va con la computadora. Porque hoy casi lo enfocamos en la computadora y en el printer. Mañana vamos a enfocar más general. Y las posibles situaciones que pueden ocurrir en ese, porque se le da ese problema. Así que voy a necesitar aquí los técnicos. Y fíjense de que cuando estábamos ahí platicando en los grupos, parece que solo a un grupo le pregunté, pero en realidad como uno sabe las cosas de los estudiantes en las propias clases. Entonces, como en el número uno, ahí es que se habla de las ocupaciones de ustedes y dónde trabajan, ahí sí uno se entera de todo lo como es el trabajo de ustedes. Pero en este nivel no se habló de eso, entonces yo no conozco de quiénes de ustedes son los que me podrían ayudar en ese tema. En ese tema, porque va a ser bien técnico. ¿Quiénes? Vaya, voy a preguntar así antes de que termine la clase, a grosso modo, ¿quiénes son los que trabajan en qué? Y así más o menos yo voy a tener una idea para mañana. Guillermo ya me dijo, call center. Ok, usted sí depende de un technical support, ¿verdad? Guillermo. Porque usted no es el que trabaja en eso. Ok. No. En Katy también depende bastante de un technical support, según yo lo averigüé. Bueno, ella me lo dijo, mejor dicho. En Marvin, si no me acuerdo qué me dijo, dónde trabajaba. Yo era auxiliar de bodega. Ah, pues sí. Ajá, pero todos los de mi área ocupan computadoras, solo yo no. ¿De ahí Marlon? ¿Usted es de call center, va? No. Pero sí depende de un sistema de IT, de un sistema de soporte. ¿Y tú, Maritza? Auxiliar contable. Sí, también depende. Aunque hay gente que se las ingenia, dice, y ellos mismos arreglan cosas. Ok, ¿y tú, Sara? ¿Y tú, Sara? Yo dependo, teacher, del sistema. Adi. Yes. Creo que también, pues sí, quizás sí. Pues entonces todos vamos a aprender aquí. Con la ayuda de ustedes vamos a salir adelante. Porque sí, la clase le he preparado bastante de que ustedes tienen que aportar en esa parte. Ok. Así que, see you tomorrow. And only Rosalie, stay, please. Rosalie, stay. Okay, see you tomorrow, guys. Have a nice night. See you tomorrow. Okay, solo Carla se ha quedado, pero creo que ella sí se sale despacito. Ajá, Rosalí, dígame todo el listado de cosas de que le ha tenido dificultad. Ay, Dolly, estábamos hablando con Katy, pero fue, quiero ver, en las preguntas del presente continuo, pero es porque yo no puse atención que en qué momento íbamos a usar el, que habían dos formas en el cuerpo. Ya lo vi en el who, la pregunta, ¿verdad?
who is y cómo vamos a utilizarlo. Entonces yo ahí me confundí y digo, ¿de por qué todas lo puse mal? Pero no, después entendí cómo lo teníamos que hacer. Creo que fue lo único que sentí que no había como entendido. O sea, pero cuando se hacían lo que le llamamos las preguntas de información, WH question. Ajá, la WH question. Ajá. Ajá, ¿cómo se formulaban? Era que uh-huh. se tuvo el problema. Porque fíjese de que cabal cuando vimos ese tema, la que se quedó me dijo de que no había entendido mucho la diferencia de aquello del who con objeto directo y who con el sujeto. Ajá, yo eso me confundí porque creí que aplicaba para todas las preguntas. Porque yo lo que no había captado que era solo cuando era quién y a solo quién. Who. Sí, solo ajá. cuando era who aplicaba eso. Y sí le expliqué a, ya no me acuerdo quién fue, pero esa era la pregunta que me hizo, cabal, esa fue que... se había confundido cuando usa porque como uno lleva auxiliar y el otro no va. Ajá, entonces ahí es donde tenía que entenderlo porque que iba a usar el auxiliar sí o no, pero no sé si usted todavía le quedó esa duda. No, ya lo aclaramos al siguiente día con Katy, pusimos ejemplos porque como ella sí lo había entendido, ¿verdad? Al principio, sí, y ella me dijo ya, como una situación es como ya me explicó, ¿verdad? Digamos de que una es, usted sabe a quién preguntarle quién fue, me dice. Y otra que no se sabe a quién, entonces llega quién de ustedes tres que están aquí fue. Y la otra era, fulanito, ¿quién hizo esto? O sea, así, ¿verdad? Preguntarle a alguien que ya sabemos el sujeto, a quién preguntarle. Si quiere, vaya a agarrarlo ahorita. Vaya. Vaya a agarrarlo, la voy a esperar. Ya dice, va. Sí, ya dice varias palabras. Si quiere, suba un poco la cámara. Apáguela, la puede apagar. No, ya acaba solo la cara suya un poco. Sí. Pues sí, y de la clase de hoy, ¿qué sintió que le costó? La pronunciación sentí yo que anduvo fallando en varios de algunas cosas. Hay una palabra, la de out of order. Ah, eso, como el out of. Out of order. Es que si usted dice out of order, así, pero si usted oye a una gente, por ejemplo, en los call centers. Que uh-huh. ellos hablan un inglés un poco más así, podemos decir, técnico y más fluido. Ellos le van a decir out of order. Entonces, unen uh-huh. la, digamos, out, lleva una T al final. Uh-huh. La siguiente es una OF, ¿verdad? Entonces, uh-huh. ahí la T se convierte en R. Y donde dicen out of order. Out of order. Mm-hmm. Out of order. Out of order. Out of. Tiene que ser out of. Out of. Out of order. Uh-huh. Okay. Pero hay que decirlo bastante para que salga natural, porque así ya forzado no se siente que salga natural. Inclusive a mí no me sale natural cuando lo trato de explicar así. Solo hablándolo así ya sale natural. O sea, hay que practicarlo y para que salga fluido. Sí. Porque si no se oye bien forzado, ¿va? Ajá, sí, como con duda también. Uh-huh. Con miedo de pronunciar. Y de ahí, además, como usted está explicando, no todos, por lo menos no tenemos alguien que sea técnico y nos pueda como auxiliar en eso, en la clase. Uh-huh. Pero... Y de ahí, no, la verdad que todo lo de ahora me ha quedado claro. Y en general, ¿qué es lo que le cuesta del inglés a usted? A mí me da, quizás porque siento miedo en la pronunciación, me da como pena hablarlo. Hablar.
Ajá. Sí, yo le puedo entender lo que me dice yo en mi mente. Ah, ese es, pero ya yo contestarlo y hablarlo es donde yo siento que me trabo. Más sin embargo, en la clase se defiende bastante, fíjese de que para el nivel que tenemos, porque es el nivel 2. Nivel 2 no es muy, o sea, es comenzando. Es bien principiante para el nivel que estamos, yo siento que está bien. Ya cuando vaya a niveles más avanzados, ahí sí ya, si hablar así como ahorita, entonces no estaría bien, va, porque ya sería a nivel avanzado. Pero por el momento yo siento que va bien y yo siento que participa, una de las que participa más acertadamente. Y yo lo veo, yo veo que lo hace con bastante cuidado, o sea, lo hace como, no sé, pero sí siento yo que usted va bien. Así lo hace. Vaya, gracias. Sí, y a veces que no contesta, porque como el niño, como le digo, se despierta o algo, por el micrófono, la bulla y todo eso, entonces muchas veces hay cosas que sí quiero participar, alguna respuesta que quisiera dar o alguna duda, pero sí, para no estar interrumpiendo así por el ruido, es que a veces no estoy más callada de lo normal, pero sí, la verdad que me gusta bastante y quiero aprender, pues. Sí. Aprenderlo bien. Sí, eso. Este, como aquí en Estudio en Sapor, yo siento de que, mire, las clases virtuales son bastante, queda más en la persona, porque digamos, si usted solo recibe la clase y ya de ella ni la plataforma hace, porque hay personas que ni la plataforma hacen, ahí sí no la va a aprovechar la clase completamente, no va a aprender mucho. Pero si usted va viendo los videos, porque yo a veces les mando videos, de eso no les mandé videos porque sentí que no había algo como concreto. Este, usted va revisando las clases, va viendo los videos y ve información extra y usted practica lo que se ha visto en la clase, usted lo practica sola. Vaya, por ejemplo, este vocabulario que vimos hoy, usted solita lo pone a repetirlo. Si hay alguna palabra que usted siente que no le sale o tiene dudas, pues búsquela allí en la pronunciación en Google. Ahí dice pronunciation, o le pone la palabra y usted la escucha, la repite. Entonces, eso es bastante cuestión personal. Si usted hace eso, va a aprender bastante y usted va a sentir la mejoría usted misma y va a ir avanzando. Si es un tema antes, por ejemplo, si mañana lo que vamos a ver, hoy vimos la página 39 de 40. Mañana tocaría la 41. 41, espérenme, aquí tengo yo las páginas que nos tocan. Este, quiero ver. No lo tengo en esta página, la tengo en otra que la guardé quizás. Si no, no lo tengo aquí, pero sí, la 41, 42. Nos toca mañana, entonces usted antes, si tiene tiempo, claro, esas cosas si tiene tiempo, porque como aquí solamente tenemos personas que trabajan, hay que ir en ese ritmo, no se puede exigir mucho. Entonces, si usted tiene tiempo, vea primero esa información, véala y trate de leerla en voz alta. Lea en voz alta y así usted ya va a ver que cuando está en la clase eso le va a dar bastante seguridad, porque usted ya vio la información, ya la conoce, ya la pronunció, entonces está más segura. Y entonces si, mientras más segura esté, más se va a atrever a hablarlo. Mientras más se atreve a hablarlo, mejor para usted, porque va a aprender más y va a mejorar su fluidez. Porque las personas que no hablan, esas nunca aprenden. Porque no es lo mismo tenerlo en la mente que sacarlo por la boca. No es lo mismo. Sí, hay personas que pueden estar de oyentes, pero ellas no van a hablar nunca inglés. Van a hablar los que hablen. Porque no es lo mismo, como le digo, que usted lo saque por su boca, no es lo mismo. Eso es lo que yo le puedo recomendar. Eso le va a dar más seguridad para vencer un poco más el miedo. Vaya. Y lea y volea en voz alta. Todo lo que lea, léalo en voz alta.
Okay. Vaya, entonces sería bye, todo. Sí, teacher. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. And have a nice night. Bye, thank you.